hablar un poco del tema de la madera, que espero que sea de interés. Voy a ir un poquito rápido porque no hay mucho tiempo. Bueno, nosotros somos una empresa familiar de situada en el País Vasco, en Álava, y estamos desde el año 1942 dedicados al sector de la madera. Tenemos cuatro empresas, pero bueno, una de ellas es la que se dedica a productos de madera laminada, en este caso de Murocortina. No somos de Bilbao, pero bueno, no somos de Bilbao, pero bueno, no quiero exagerar. Fuimos la primera empresa a nivel mundial en conseguir un certificado estructural para viga laminada de roble. Entonces, ahora mismo estamos en proyectos, como os decía, en la aplicación de muro cortina, bastante especiales, que os quiero comentar sin más, dos proyectos. Y por otra parte, estamos encantados de poder ser distribuidor de madera Acoya en España, que es una madera modificada que tiene unas prestaciones excepcionales para todo tipo de aplicación al exterior. Bueno, dos proyectos que os iba a comentar. Uno sería, estamos ahora en Cambridge, de Herzog y de Meuron, en este tipo de aplicación murocortina. En este caso sería en Cambridge, es para la empresa farmacéutica de AstraZeneca, toda la sede social y laboratorios que han instalado. Y bueno, esto sería un poco, hicieron un mock-up a tamaño natural de una de las plantas. Y como veis aquí sería un poco a la izquierda lo que sería la aplicación muro cortina con toda la iluminación que da al espacio, pero además la calidez que le da la madera en sustitución de lo que sería el aluminio o el acero. ¿Vale? Y este sería un último proyecto también, que estamos en París, la Casa de los Abogados, sería también del estudio de Renzo Piano y también con una aplicación pues muro cortina, con toda la luminosidad y bueno, y la calidez que le da la madera. Pero bueno, para el tema que os iba a comentar un poco de Acoya. Acoya es una patente mundial holandesa, es una madera modificada que se llama por el método de acetilación. ¿Vale? Este es un método, es un método que se aplica al 100% de la madera, desde el interior hasta todo el exterior. Es un proceso irreversible, luego se puede mecanizar, se puede tratar y no pierde ninguna de las propiedades. Y lo que logra es un poco que todos los hongos, los xilófagos capaces de responsables de la putrefacción de la madera, no es que ataque los insectos, sino que estos no lo reconocen como comida y entonces no lo atacan. ¿Vale? Por decirlo muy, muy brevemente, sería lo que hace es transformar los grupos hidroxilos de la madera, todo lo que tiene el agua en la madera, lo sustituye por los grupos acetilos inertes. Y esto lo que hace es que reduce muchísimo la capacidad de la madera para absorber agua en la pared celular, lo que sería el agua estanca. Entonces, sobre todo, para ver las principales características de esta madera serían la durabilidad, estabilidad y sostenibilidad. En cuanto a la durabilidad, con ese tratamiento logra la madera tener una clase de uso, según la normativa 350N, una clase de durabilidad 1. Es muy durable. Es tan durable como cualquier madera tropical o incluso más. Y por este motivo, ahora mismo es la única madera que te ofrece por escrito, 50 años de garantía para las clases de uso 1, 2 y 3. Esto es interior, exterior, bajo cubierta y totalmente al exterior. Y ya si fuera de clase de uso 4, en uso al exterior, pero en contacto con el suelo o con agua, 25 años de garantía. Esto no hay ninguna otra madera que te ofrezca. Luego, por otra parte, la estabilidad. Como decía antes, al sacarle todos los grupos hidroxilos del agua y sustituirlos por los grupos acetilos inertes, es una madera excepcionalmente estable. Se han hecho pruebas por ejemplo, de totalmente horno seco en horno a totalmente un húmedo en pruebas extremas y presenta una dilatación tangencial, una dilatación radial del 0,7% y una dilatación radial del 1,4%. Esto igual algunos no nos dicen nada, pero bueno, es prácticamente inalterable, mucho menor que la teca y cualquier otra madera. Y cualquier otra madera tropical y mucho más que cualquier otra madera. Aquí un proyecto hecho, por ejemplo, por Trave, un organismo inglés independiente, para un tema de distorsión, pues se ven, después de 150 horas, se ve como la colla permanecía prácticamente inalterable y las demás maderas, pues el alerce siberiano, el cedro rojo americano, pues presentaban ya ciertas distorsiones. Bueno. Y luego lo último pues, sería la sostenibilidad. Es una madera que posee todos los certificados posibles. Está obteniendo todos los costes gestionados de madera sostenible, tiene el certificado FSC, tiene el certificado PEZ y sobre todo el certificado Cradle del Oro, que es bueno, la única madera que lo tiene y aparte de los pocos materiales de construcción que dispone de este certificado. Luego os voy a mostrar un proyecto para que veáis dónde se usó. Y bueno, para dejaros un poco más un poco aplicaciones, como decía, es para cualquier tipo de aplicación exterior, se puede aplicar para ventanas, para puertas. También para todo tipo de deckings
soluciones para el suelo, tanto en espacios públicos, sobre todo en espacios también que tengan un alto contenido de humedad, también para fachadas. En este caso, bueno, he elegido tres proyectos en los cuales las fachadas estaban acabadas en un acabado negro. Con otra madera es bastante imposible, con esta madera se puede lograr, ya que precisamente porque es una madera muy estable, esta madera no rompe y los acabados pues pueden llegar a durar 2 o 3 veces más que en cualquier otro tipo de madera. Y luego, pues bueno, cualquier tipo de imaginación, pues mobiliario exterior, cualquier tipo de escultura o cualquier otra cosa que os dé para realizar el exterior con cualquier tipo de imaginación. Y ahora por ver unos proyectos, esto sería en Vitoria, es de mi ciudad, en este caso un Palacio de Congresos de Europa. Aquí se forraron 3 fachadas y en este caso eran perfiles de 45 milímetros por 25, muy finitos, y en la parte de abajo hasta 4,5 metros de largo y simplemente con 4 apoyos. Esto con otras maderas es prácticamente imposible. Lleva ya casi 2 años y medio, 3 años y la madera está perfecta. Estas eran unas obras en Madrid. La primera de la izquierda, esto ya comenté con algún ayer, es una obra realizada en la Sierra Madrileña y es todo el borde de la piscina. En este caso, bueno, los arquitectos quedaron tan impresionados por el tema de cómo aguantaba en invierno el frío de la sierra y en verano todo el calor, que posteriormente han vuelto a hacer otros 2 proyectos con Nacoya, en este caso por los arquitectos de Baimore. Esto es otra obra en el País Vasco, en Zarauz. Esto está justo en el paseo enfrente del mar y en este caso se sustituyeron, habían tenido unas lamas de cedro rojo americano, que la verdad habían funcionado bastante bien, pero ya las que daban al mar estaban un poco deterioradas, la que daban a la parte de atrás todavía estaban con color gris, pero estaban perfectas, y en este caso, bueno, no, se han sustituido todas por Acoya con una especie de acabado gris. Estas son las oficinas de Google en Madrid, en la Torre Picasso. En este caso, aquí le hicimos todo paneles para las separaciones interiores, pero en este caso, aunque era un tema interior, aquí lo que se hizo fue, precisamente porque uno de los certificados que tiene el CRA del Tucra del Oro, pues les daba muchos puntos para el certificado LEED. Este es un proyecto que a mí me gusta mucho, es el Lowhouse School en Barcelona, es un instituto, y en este caso el arquitecto lo que ha querido es dejar, bueno, la base era de hormigón blanco, pero luego toda la fachada es una fachada ventilada, que en este caso el arquitecto ha dejado toda la madera natural para que vaya con el tiempo a gris y un mantenimiento cero. Nosotros estuvimos en el Architect Work hace 3 semanas y fuimos a visitarla y ya ha ido tendiendo al gris, pero la madera está perfecta, no tiene ningún tipo de problema. Y luego hay alguna obra, bueno, internacional. Este es un puente muy famoso en Holanda, es el puente Moisés de ROA de Arquitectos, que como veis arriba, bueno, en invierno lo que hacen es lo cubren totalmente de agua, porque luego se congela todo, para que no se rompa, y en verano pues lo vuelven a quitar todo el agua y la madera se queda perfecta sin ningún problema. Luego también, bueno, respecto al tema estructural, no tengo ningún problema hacer madera laminada estructural. Estos son unos puentes rodantes en Holanda. Y luego, bueno, un proyecto así más especial. Esto es un parque temático en Estados Unidos. Tiene un componente religioso. Entonces aquí lo que hicieron es crear el Arca de Noé, pero con las medidas que venían en la Biblia. Tomaron las medidas de la Biblia para hacer a tamaño natural. Están un poco locos estos americanos, pero bueno. Y este sería, bueno, también otro proyecto, el Royal Arena en Dinamarca, también precisamente porque tiene el Nordic Ecolabel, lo cual contribuyó a poder usarla, también toda la fachada. Y ya, bueno, para acabar, es uno de los últimos proyectos, es una Torre Pompeyo, también es una especie de teatro. Bueno, aquí se ve un poco el tamaño con la persona. Está hecho con un poco una estructura de triángulos de metal y luego todo forrado con acoya. Tiene unos 25 metros de altura. Y bueno, pues ya para terminar, este es un proyecto que estamos en ello ahora estudiando y presupuestando, que esperemos que salga adelante. Es del estudio Heatherwick en Londres, en King Cross, y sería para la nueva sede de Google en Londres. Todo esto realizado con acoya. Y bueno, ya para terminar, lo único que sí me quería comentar, que sí me gustaría un poco que en el tema de las escuelas de arquitectura nos da la impresión que la gente no sale muy bien preparada. Entonces sí me gustaría que estuviera un poco más en cuenta la madera, un poco el saber seleccionar
qué tipos de madera funcionan bien al exterior, porque muchas veces tiene muy mala fama la madera porque se ha elegido, no se ha elegido muy bien la especie, no sé, y muchas veces también por el propio diseño constructivo. Hay pocas cosas que se pueden hacer, pero que pueden realmente ayudar a que la madera dure mucho más al exterior. Y sí me gustaría pues que los arquitectos se vayan también un poco más preparados con el tema de la madera. De acuerdo, y esto ha sido un poco todo. Gracias.